La realidad es la que vivimos, es la que yo estoy explicando claramente y sinceramente y con todos los sentimientos del mundo. Es lo que pasó. Quites la tapa, que no estás grabando nada. Muy buenas, hoy es martes 5 de marzo ya, madre mía, dentro de nada ya es abril. Yo soy Héctor de Miguel y aunque todavía es martes, no te voy a negar que igual voy... un poquito macarrón. Pero esto es hora 20 y pico y aquí hemos venido a hacer la risa, porque temeas. Y con todo lo que esté a nuestro alcance, por ejemplo, con esta cámara nueva. Alicia, pon esa cámara nueva, te he pillado. Ya lo sé. Ahí está, con estos bueyes hay que arar. La del plátano, la del ñordo y el bailecitos. Os recomiendo encarecidamente a los que estéis solo escuchando el programa que no os metáis en YouTube. Aquí hemos venido a hablar de la actualidad política, del corazón, de la demagogia y, ¿por qué no?, hasta de cine negro. El caso Tito Berni sacudió mi vida como solo el whisky había hecho hasta entonces. ¡Chocho volador! Mi mujer, harta de oírme gritar por las noches, se acabó marchando. Mi secretaria no pudo soportarlo y se fue, porque era mi mujer. Sin nadie para cubrirme las espaldas, sin nadie a mi lado, solo me quedaba la agonía de los recuerdos y la larga espera de la jubilación anticipada. Fue entonces, a tan solo un día para retirarme y agotar mis horas en la acogedora San Gent, cuando se me encomendó una última misión. Si el descanso es el anhelo de los débiles, a mí el destino ya no me dejaría rendirme. No era consciente entonces, y apenas lo soy ahora, de que mis horas finales quedarían para siempre marcadas por... casos aislados. Francina Armengol en propia puerta ha salido hoy a dar explicaciones tras ser señalada por el PP y Blex porque el gobierno balear que ella presidía entonces compró mascarillas durante la pandemia a la empresa investigada por ¿quién? Por el caso Coldo. Y lo que pasó es que Baleares compró y compró legalmente, a decisión de los técnicos del Servicio de Salud, rigurosamente, con todos los contratos hechos e intervenidos favorablemente por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, con contratos bien hechos, con gente seria. Que a ver, yo no sé si es verdad o mentira lo que dice esta mujer. Lo que sí puedo decir es que como ejercicio de arte dramático no llega al listón que dejó Ábalos. No tengo a nadie detrás ni al lado. Aunque Armengol por la escuadra al menos no se ha quejado de estar sin secretaria, tenía otras quejas. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos mandado a analizar ese material. Si hubiéramos estado en una trama, nosotros hubiéramos reclamado a la empresa, que es lo que hizo mi gobierno. Por favor. Claro, una reclamación puesta, ¿no? A China. Pero si no puedes ni quejarte cuando te llega el pedido de lo malo que es la tela de la camisa del Seijl. La tienda esa. Que no puedes devolver ni una espumadera del AliExpress. ¿Cómo vas a devolver 1,5 millones de mascarillas chungas? Eso como mucho, en vez de devolverte el dinero, te dan un ticket. Como en la tienda de abajo. Para que te lo gastes, pues en otra cosa, yo que sé, algo que nos venga bien ahora. Ventiladores, aspersores de estos que echan aguilla en las terrazas. Un flus-flus, la piscina de los pobres. Y por supuesto, el PP ha reaccionado a las explicaciones de Armengol de penalti. Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados. Y este es un poco el profundo análisis de Miguel Corín Tellado, que también aparece en el sumario del caso, aunque seguramente porque Coldo y compañía ya sabían que les estaban grabando y seguramente dijeron, vamos a mierdar aquí un poquito. ¿Eh? Ah, eso no lo sabe la gente, claro. Ábalos no dimite, Armengol no dimite, a Priti no consiguen enmarronarlo. De momento al PP ya solo le queda Begoña. Begoña como objetivo. Siempre se les ha dado mejor cargarse a los suyos. Se ha atacado la remolacha. Porque al PP lo que se le da bien no es acabar con la corrupción, es acabar con los chivatos.
modo que las mascarillas que Balears compró a Soluciones de Gestión, la empresa de Coldo, no eran FPP2, pero sí quirúrgicas. Y se las quedaron por si acaso. Y la reclamación se puso en plazo, pero ya quedó en manos del siguiente gobierno del PP. Estoy muy cerca, lo sé, pero aún me atormentaban algunas incógnitas. ¿Cómo se transforma una mascarilla FPP2 en una quirúrgica? ¿Corrupto se nace o se hace? Ábalos habrá aprendido a usar el Excel. Ah, me acuerdo de Mallorca. Otro archipiélago que me reclama, como Canarias, como los hielos de mi última copa. PSOE, llegaré hasta tus rincones más oscuros. Nadie podrá detenerme. Nadie, salvo excepto, quizá... Ángels Barceló. Donde no ha habido dimisiones, pero sí despidos, ha sido en el ministerio de mi amigo Macarra, Óscar Puente, que ha destituido de su cargo al responsable de puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. ¿Quién es ese? Lo que queda por comprobar es si Óscar Puente también le ha aplicado el mayor castigo que te puede aplicar Óscar Puente, bloquearte en Twitter. Yo no entiendo cuál es el problema de que yo bloquee en redes, lo he explicado mil veces. Manzanares fue el responsable de tramitar la compra de 8 millones de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa recomendada por Coldo García. Y aunque ya declaró como testigo, la decisión, según fuentes del gobierno, se debe a una pérdida de confianza. Bueno, ponme a mí en el cargo, Óscar Puente. Yo estoy libre y soy del gobierno también. Va, de la SER, que es lo mismo. Ponme a mi hombre a dirigir los puertos. Si total, en barco va a ser la única manera de ir en transporte público y rápido a Salamanca. Internacional. ¡Francia! ¡Una mierda! Se convierte en el primer país del mundo en blindar en la Constitución el derecho al aborto. ¡Abortó! Ay, siempre queda un sabor agridulce, ¿no? Cuando alguien que te cae mal de repente hace algo bien. Como cuando Israel lleva una buena canción a Eurovisión. Como cuando Los Santos pone un buen mote. Como cuando Pablo Motos hace un buen chiste. Sí, 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 perdón. Lo que pasa es que sois muy jóvenes. Sí, no me miréis así, pero eso ha pasado. Sí ha pasado. Sí, señor. Se lo escribí yo. Hasta un reloj parado da bien la hora dos veces al día. Bueno, pues a partir de ahora, París seguirá siendo la ciudad de la luz, pero no la ciudad de dar a luz. La ciudad del amor, pero con píldora del día después. Esas criaturas, en vez de con una baguette bajo el brazo, vendrán con un raspador bajo el brazo. En vez de dilatar, van a cerrar por fuera. Los niños llorarán al nacer, pero por la culpabilidad. Ahora entiendo por qué Marina estaba tan contenta hoy y ¡hola! Tan ra... ¡Hola! ¡Oh, ça va! ¡Vive la paix! ¡Vive la paix! ¡Sí, la la Tour Eiffel! ¡Oh! Los en faz de la patrie, les tiro por la Torre Eiffel. En hora 20 y pico no nos movemos ni un ápice de nuestra línea editorial y apoyamos a todas las francesas que quieran abortar. Vamos a muerte con eso. Más aborto, menos franceses. Sociedad. Continuamos con cosas casi tan odiosas como Francia. ¡Las matemáticas! Según un estudio de ESADE, la brecha de género en matemáticas comienza en cuarto de primaria. Las niñas tienen niveles de disfrute más bajos. Que lo primero de todo, a ver, ¿quién se ha dedicado a medir el nivel de disfrute en clase de matemáticas? Y lo segundo, esto claramente tiene una explicación. En cuarto de primaria, ellas ya se ven venir que van a cobrar menos que ellos, que son unos hachas en mates. Ellos, bueno, prácticamente los herederos de Pitágoras. No tiene sentido, 0 menos 2. ¿Cómo vas a restar 0? O sea, vamos... Que no le salen las cuentas, ni las del ejercicio ni las del edificio. En fin, ya tiene Armengol una excusa para los números de las mascarillas. De hecho, Javier Ruiz era mujer, pero se empezó a interesar por la economía y para disfrutarla más se cambió de sexo. Que alguien se lleve al payaso este de aquí. Dice el estudio además que las niñas tienen un 15% menos de probabilidades de que las matemáticas sean su materia predilecta. Que esto igual es porque el resto de las asignaturas se les da todavía mejor. Vamos, yo de toda la vida de Dios, siempre que he copiado en los exámenes, ha sido a una compañera. Y ni así me salía. Bien. ¡Niños! ¡Niñas! Ahora no. Ahora os creéis que las matemáticas no valen para nada. Pero el día de mañana, ¿qué? Cuando os emancipéis con 47 años y os manden el recibo de la luz, es importante que sepáis cuánto os roban las eléctricas. Que no os van a dejar de robar, pero al menos lo puedes entender y te enfadas conscientemente. Tenéis que aprender a hacer las cuentas solos y solas para no acabar dependiendo de asesores como Coldo. O para que cuando saquen a la pizarra no os hagáis un Feijó. Porque Feijó no ha sido presidente de España porque no ha querido y porque le quedaron las mates. Pues bueno, en vez de dos es 22, pero es 2. Y es 2 por 10. Pero no os preocupéis porque yo voy a conseguir que os interesen las matemáticas. Adelante, Héctor de Mileto. Hoy vamos a aprender 3 reglas básicas que podéis aplicar en vuestro día a día. Regla número 1, la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Por lo cual, gañordo por muñeco. No sé mucho de embarazos. O muñeco por gañordo. No sé mucho de embarazos. Igual a tuberculosis. Regla número 2, las ecuaciones simples. Si A es el Vaticano, X es... ¡Me la agarras con la mano!
Regla número 3. Problemas complejos. El 50% de una jornada completa de 8 horas... 50%... Son 16 horas. Ese es el teorema conocido como trabajar en la SER. Es un placer. Empleo. El robot que puede jubilar a los albañiles es capaz de colocar 100 ladrillos por hora con precisión humana. Nos comen los roboces. ¡Ah! Esta versión obrera de Terminator no la vimos venir, así que ya está aquí. ¡Ñapanator! El empresario que comercializa estos robots loa las ventajas de su producto y, cito textualmente, construyen más rápido y trabajan durante 24 horas al día los 7 días de la semana. La de vidas que se podrían haber salvado en el Mundial de Qatar. Que seguro que aquí hay gato encerrado. Y así ya tendríamos trabajadores sin sentimientos, en igualdad de condiciones con los empresarios de la construcción. Aunque yo dudo que este modelo de robot triunfe aquí en España, porque aquí lo que nos gusta es explotar un poquito a la gente, como Ayuso con los camareros. Porque el sufrimiento es lo que le da la presión perfecta a las cañas de Madrid. Ponen Mau en todos los restaurantes. Si queremos integrar bien a estos robots en España, pues te deberían cerrar el presupuesto de la obra con un sobrecoste, que luego se alargue la obra 2 meses en vez de 1, que se le vea la hucha cuando se agacha y le puedas meter por ahí bitcoins, que pase una muchacha y le digan piropos. Bueno, no, esto ya sería una máquina más inclusiva y moderna. Lo dirían también a los tíos. Y les dirían cosas, pues, más inclusivas y tecnológicas. En plan, estoy sintiendo cosas aquí abajo y no son actualizaciones. Eso sí que es un Big Data y no lo de la IA. Te metía de todo menos un troyano. Cultura. Laura García Lorca, sobrina del poeta Federico García Lorca. ¿Y la casualidad? Dimite del patronato lorquiano tras las declaraciones contra la memoria histórica del nuevo director del centro, Antonio Membrillo, del PP, que en 2020 escribió un tuit en el que se refería a la memoria histórica como verás, memez histérica. Aprended, joder. A partir de ahora le llamaremos Antonio Membrilla. La verdad es que en estos temas siempre ha sido de poner un poco tierra de por medio. Muy ácidos, ¿no? Digamos que esa fundación no va a celebrar sus bodas de sangre. A él le gustaba más Lorca, pero cuando se fue a Nueva York. De momento, la Diputación de Granada ha anunciado que continuará el proceso para designar a otro responsable entre el resto de los aspirantes que se presentaron al cargo. Ya que están, a poder ser que no sea del PP, que están cada vez más verde que te quiero verde. Alimentación. Y otra cosa que se ha disparado, el precio del cacao. Por lo que se estima que el 40% de las barras de chocolate, para no subir mucho su precio, sustituyen el chocolate por una mezcla de caramelo, nueces, frutas e ingredientes de menor coste. Estallidos de caca. Adulterar el chocolate es la solución que une al camello de tu barrio con el CEO de Nestlé. Por cierto, Nestlé. Por cierto, camello de tu barrio, está la SER como para rechazar publicidad. Una de las causas de que el mercado haya entrado en pánico por culpa del chocolate puede ser la sequía que están sufriendo países productores como Costa de Marfil y Ghana. Pero vamos, que no nos importa la sequía de aquí, no va a importar la de otros países. ¡Hala, a morirse! Amancio, te necesitamos, sácanos de esta. Pásate al chocolate, si con disfrazar a los niños bangladeses de Umpa Lumpas ya tienes hecha la reconversión industrial. Desde ahora 20 y pico seguimos fieles a nuestro eslogan, si lleva fruta no es postre. Y por supuesto, no me metas fruta en el chocolate por muy confitada que esté. Y por eso me ofrezco para hacer una cata a ciegas para que no nos cuelen chocolate por compota. Compota, ¿eh? Esto es un trabajo para el gastroinfluencer de moda. Héctor de Comer, aquí tengo unas cuantas chocolatinas cuyo contenido y cuya marca desconozco. Y luego otra cosa imprescindible para cualquier cata, un poquito de whisky para cambiar el sabor. ¿Cómo? A ver, voy con la primera cata, ¿eh? Esto es uña de operario. Se llama Ana, vive en Móstoles y es fan de Dani Martín. Contiene un 1% de chocolate. Esto debe ser un error de fabricación. Voy con la segunda, ¿eh? Coño. 30% de metanol, sosa cáustica, restos de caca. Este lo ha hecho Marina. Y la tercera, voy. Bueno, esto está más procesado que la familia Bárcenas. Contiene trazas de cacahuete, cáscara de mejillón para darle color y un cristal de MDMA. Pero tranquilo, si a mi edad los afrodisíacos son inofensivos. Joder. Bueno, venga. Ya está. Ay, mira cómo me mira Alicia. Alicia, ¿quieres chocolate? No, ya lo sé. A tu edad debería ser tu salario. Pero no, es para mí. Lo paga. Un poquito, ¿no? ¡Ay, ¡Coge whisky! ¡Coge whisky, Marina! ¡Cógelo! ¡Yo lo sujeto! ¡El whisky no! ¡El whisky no! ¡Chocolate! Bueno, pues ser malos. Buenas noches, colegas.